Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta sesión es correspondiente al curso de Biología Matemática 2. Y seguimos hablando ya. Último tema. Seguimos hablando de sincronización. Y de lo que vamos a hablar es de sincronización en redes. Y ese tema va a ser un puente hacia otras cosas que nos interesa, de las cuales nos interesa platicar, sobre todo en términos de emergencia de formas vivas. Pero bueno, y de algunas cosas que hemos visto anteriormente, como los ciclos circadianos. Nos vamos a tardar un poquito. Entonces, dos o quizás tres sesiones vamos a estar hablando de esto. El día de hoy quiero recordar un poco el modelo de Kuramoto y cómo o en qué sentido vamos a montar el modelo de Kuramoto en redes, ¿no? Digo, ya casi estábamos en eso, ¿no? Hablábamos con el Kuramoto de distintas configuraciones geométricas que se pueden hacer con los osciladores y demás. Entonces ya estábamos muy cerca de hablar de redes, vamos a formalizarlo. Entonces vámonos al pizarrón y vamos a seguir hablando un poco sobre esto. La idea general es que vamos a perseguir algún tipo de caracterización de el de sincronización en redes, ¿no? ¿En qué sentido hablamos de sincronización en redes y qué es lo que puede llevar hacia una sincronización en este ámbito de o en este contexto de modelos en redes? Entonces, vamos a hacer un recordatorio del Kuramoto. Vamos a hablar sobre el Kuramoto, sobre redes de las cuales estuvimos hablando, que son las redes complejas. Vamos primero a recordar en qué sentido estamos hablando de redes complejas. Y bueno, entonces vamos hacia allá. Vámonos al pizarrón. Bien, entonces cuando hablábamos de redes complejas en la sesión pasada, nos referíamos a, bueno, podemos estarnos refiriendo a qué cosa. Una de las cosas de las que podemos estar hablando es de redes aleatoriamente generadas, ¿no? Y hablábamos la vez pasada sobre un poco la idea de las redes de mundo pequeño. Entonces, en las redes de mundo pequeño partíamos de una lattice, ¿no? Entonces estas tenían era el caso regular. Entonces este es el regular. Y entonces este tenía grado 3, si no me equivoco, o 4, pero si este tenía grado 4, pues todos tenían grado 4, ¿no? Entonces este ya tiene una conexión, 2, 3, 4 y así todas, ¿no? Y luego teníamos acá una cosa completamente aleatoria, llena de conexiones.
¿no? Y en medio de esas dos, y está generada por un proceso de desconexión, de reconexión, ¿no? Este de quiere completamente aleatoria. Y en el modelito de NetLogo decíamos, este tiene probabilidad igual a 1 de reconexión y esta probabilidad igual a 0 de reconexión. Y entonces en medio teníamos redes de mundo pequeño, ¿no? Algunos nodos no se reconectaban y otros sí. Entonces teníamos una distribución distinta. Teníamos aquí la de mundo pequeño. Que bien podríamos meterla dentro de las redes complejas. Entonces, a veces pintan este tipo de diagramas y dicen, ah, bueno, si aquí pusiéramos alguna medida de aleatoriedad, en un extremo tenemos las que tienen probabilidad 1 de reconexión, que son completamente aleatorias. En otro extremo tenemos las regulares que tienen probabilidad igual a 0 de reconexión y en medio vamos a tener este fenómeno del mundo pequeño, ¿no? Ah, de Watzke Strogatz, ¿no? Ahora, vamos a recordar un poco la matemática que había detrás del modelo de Kuramoto. No, porque sería como lo más sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos en Kuramoto? Teníamos una población de osciladores que se sincronizan, ¿no? Y podíamos medir la sincronización y demás, ¿no? Podíamos jugar a las libélulas que prenden y apagan, podíamos jugar a los metrónomos con el mismo modelito de Kuramoto. Entonces la pregunta acá es, si tuviéramos un proceso oscilatorio en una red, podemos preguntarnos cuándo se sincronizan los estados de los nodos, ¿no? Vamos a ver después en qué tanto podemos aplicar esa idea de redes que se sincronizan, pero digamos, es de lo que hemos estado hablando, ¿no? De sincronización en sistemas biológicos. Entonces, ¿qué tal si montamos la misma dinámica de Kuramoto en cada uno de los nodos de alguna red de tipo Watts-Strogatz? Entonces, el modelo de Kuramoto consistía en n ecuaciones de la forma teta punto i va a ser igual a omega i, que era la frecuencia natural, más unos pesos por el promedio de una cosa, ¿no? Que era de la forma el seno de la diferencia de las fases, ¿no? Teta J menos teta I. Con J corriendo desde 1 hasta la N. Ok. Lo que no discutimos suficiente es que la población completa de N osciladores tiene un parámetro especial que es en principio un parámetro macroscópico de orden. Y la idea de esto es que podemos describir el comportamiento agregado del sistema, es decir, del sistema como un colectivo, del sistema de N osciladores, tomando el parámetro RDT e a la I phi teta, I phi t, perdón. Y esto no era más que la suma
bueno, el promedio, perdón, de términos de la forma e a la y teta j, t, ¿no? Entonces, esto de aquí, pues no es otra cosa que un promedio de esta idea, que si se acuerdan no era más que mapear el comportamiento del oscilador en un circulito, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto de aquí es la fase promedio, ¿no? Podríamos llamarle así. ¿Sí? Ok. Y entonces lo que se hacía era que pues, se consideraba esta misma R por el seno de la diferencia entre el parámetro phi, que es la fase promedio, y la fase del oscilador iésimo, ¿no? Y esto pues es el término este de acá, ¿no? La suma del seno, pero en vez de tener las tetas j, tenemos la phi menos la teta y. No, perdón. Sí es con las tetas J, ¿no? Porque queremos el promedio, ¿no? J igual a 1 hasta N. Y de aquí podemos reescribir las ecuaciones de Kuramoto en términos de las tetas Is como omega I más K por R seno de la diferencia entre el promedio y la fase del iésimo oscilador. Y entonces, a partir de cómo se comportaba la K, que es un parámetro crítico que ya habíamos visto, podemos describir distintos tipos de de comportamientos, ¿no? Y bueno, se puede calcular la R como K por R por la integral desde menos pi medios a pi medios de coseno cuadrado, perdón, de teta G de omega de teta. Y esa G es una función que pesa, ¿no? La influencia de unos osciladores y otros, ¿no? Y se encuentra una K crítica, que es como 2 sobre pi por G de 0. Y en algunas soluciones, pues la G se puede aproximar con los coeficientes de la expansión en serie de Fourier, ¿no? Para los osciladores, pero bueno, eso no nos interesa tanto aquí. Lo que sí nos interesa es que podemos aproximar el parámetro R como la diferencia de K con el parámetro crítico elevado a la beta. Y la beta se puede aproximar a un medio, ¿no? Esto numéricamente. Sí, más o menos nos acordamos todos. Entonces, esta R va como esta diferencia en raíz cuadrada, ¿no? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cómo modelamos el Kuramoto en redes de mundo pequeño, en redes complejas? Entonces vamos a escribir las ecuaciones un poquito diferente, las ecuaciones de Kuramoto, ¿no? Seguimos teniendo nuestra frecuencia natural, pero ahora lo que vamos a sumar, el término este grande,
va a tener una sigma IJ, una AIJ, que más o menos ya se podrán imaginar quién es esta AIJ, por el seno de teta J menos teta I, variando la J. ¿Quién es sigma? ¿O qué representa la sigma y qué representa la A y J? ¿No? La A y J, pues no es otra cosa que nuestra matriz de adyacencia. De la red, ¿no? Y la sigma es una especie de peso que lo que mide es la tendencia o la, no, la fortaleza, la fuerza del acoplamiento de los osciladores. Ok, entonces en el podemos pensar que el modelo original de Kuramoto, las A y J son 1, ¿no? Y las sigma y J, pues son las, son todas constantes, ¿no? ¿No? En el modelo original, la sigma y J son todas idénticamente K sobre N, ¿no? Y la A y J es 1, ¿no? Es como pensar que estamos en una completa, ¿no? Y es decir, todos están influenciando a todos los demás y que, tenemos una fortaleza de acoplamiento también completa, mediada por este término K, ¿no? Ahora, si tuviéramos esta situación, ¿no? O sea, digamos, para regresar al modelo original, la interpretación que hacemos es esta, ¿no? Pero lo que estamos diciendo ahí es que esta cosa de aquí, el término sigma IJ igual a KN para todas las Is y para todas las Js, realmente es independiente del índice, ¿no? Es independiente de la conectividad. Es una propiedad libre de escala, ¿no? Entonces, esta solo se podría, ese escenario donde tenemos sincronización perfecta en este sentido de Kuramoto, solamente la vamos a lograr en redes de tipo la de Barabasi, que no son las que nos interesan ahorita, que son las de mundo pequeño, ¿no? Pero bueno, ahora bueno, y eso es, digamos, hablando de estabilidad, de sincronización completa y estable, ¿no? Como la de la, como la de las libélulas, las luciérnagas, perdón, ¿no? Entonces, ya hablando de cosas que hemos estado haciendo, es una de las conclusiones a las que podemos llegar, ¿no? Ok. Ahora, ¿cómo podríamos hablar de dependencia respecto de la conectividad, ¿no? Para las sigmas. Entonces, si hacemos sigma y j igual a una k constante sobre el grado del nodo I, lo que vamos a tener en realidad
es que esta sigma IJ pues, se comporta como un peso de la interacción de nuestros nodos, ¿no? Y esta idea tiene que ver con una cosa que le llaman la paradoja de la heterogeneidad. ¿En qué consiste esta paradoja? Lo que dice es que la heterogeneidad en la distribución de grados en la red o de una red puede suprimir o reprimir al menos la sincronización. Entonces, fíjense, esta parte es interesante en cuanto a lo que hemos estado viendo de redes, porque aumentar la heterogeneidad en la distribución de grados, al menos en el proceso este que vimos de propuesto por Strogatz y Watts, lo que teníamos era que disminuye la longitud promedio de trayectoria conforme la heterogeneidad en la distribución de grados crece. Ahora el asunto es que esa heterogeneidad puede estar en sentido contrario de lograr una posible sincronización. Entonces los estados sincronizados bueno, y esto hablando de sincronización simétrica con fuerza uniforme, ¿no? De acoplamiento uniforme, ¿no? En este caso. Sí, entonces, en el caso que estas sigma y jotas tienen esta forma o algo parecido. Entonces, o tenemos o reducimos la distancia promedio de trayectoria o inducimos un estado de sincronización estable, ¿no? Entonces, mientras más nos acercamos al fenómeno de mundo pequeño, más nos alejamos de un estado de sincronización completo y estable en una red de este tipo. Ok. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Podríamos pensar, digamos, esta es una segunda cosa. Y una tercera cosa que podríamos pensar es que las sigma y jotas se vean pues como la K que ya teníamos en el modelo de Kuramoto sobre algún tipo de constante. No, dependería ahí de lo que estemos modelando, ¿no? Ahora, esta constante bien podría ser el grado promedio. O bien podría ser el grado máximo de la red, ¿no? No sé, depende de la topología, ¿no? Entonces, ahí un poco el problema es que pues, no tenemos
O sea, es altamente dependiente de la topología, la elección que pudiéramos hacer, ¿no? Pero bueno, si pudiéramos encontrar, digamos, si tuviéramos una red A, ¿no? A es una red con sus nodos y sus aristas, y una red B que también tiene sus nodos y sus aristas. Con su, a ver, no le llamemos A, llamémosle H o C, ¿no? C y B. Entonces, y cada uno tiene sus matrices de adyacencia, ¿no? Y tenemos montado un proceso un proceso de oscilación. Y quisiéramos que cada uno tuviera la sigma y j de la forma alguna k, ¿no? Que va a ser la k de c sobre alguna constante, ¿no? Digamos, algún máximo, lo que sea, ¿no? Roce, pongámosle algo que tenga que ver con el grado. Y quisiéramos que esto también fuera lo mismo que la correspondiente para la B, perdón, esta correspondiente para la B. Si pudiéramos encontrar algo así, esto sería una sigma constante para ambas y podríamos escribir las ecuaciones de Kuramoto como omega i más sigma por la suma sobre las jotas de la simplemente, ¿no? De la a y j, el seno de teta j menos teta i. ¿No? Entonces, en este caso, ya no depende propiamente de la parte topológica, aunque sí tenemos estos términos de la matriz de adyacencias, pero bueno, es una idea que vamos a estar explorando, ¿no? Entonces, lo siguiente que vamos a ver, digo, ya hoy podríamos pararle nada más con esta pequeña introducción. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos lograr comportamientos sincronizados a la Kuramoto sobre redes complejas. Entonces, pero eso platiquémoslo en una siguiente sesión. Por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.